La Cámara de Comercio de Ocaña, atendiendo la grave situación a la que está expuesta la humanidad provocada por la pandemia del COVID-19, emergencia que viene afectando todas las actividades de nuestra sociedad y en particular la actividad económica en todas sus manifestaciones, y que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Legislativo número 579, expedido el 15 de abril de 2020, sugiera a las partes de los contratos de arrendamiento la celebración de acuerdos para el pago de la renta que se cause durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Para que minimicen el impacto económico que tiene el pagar un arriendo cuando no se está produciendo. Entendemos de que muchos arrendadores subsisten de los ingresos que le producen el arriendo de los inmuebles, pero asimismo también hay que entender que mucho comerciante pues también subsiste de lo que producía. Y en este momento, al haber cero producción, se necesita entonces llegar a una concertación. En solicitud se pide que se haga una reducción de los cánones de arrendamiento para que los que tienen sus negocios no se vean más afectados en este tiempo de pandemia. Es mucho mejor llegar a un acuerdo que a un mal pleito, porque estamos temiendo de que si no se llegan a estos acuerdos, en desbandada se pueden hacer entregas de establecimientos de comercio. Y en esa manera sí que no va a haber ninguna clase de pago. Entonces, mientras dure la pandemia, yo creo que tenemos que solidarizarnos con la economía local para que podamos funcionar. La Cámara de Comercio presenta a los comerciantes un formato donde se pueda diligenciar la petición y pone a disposición de los interesados de manera gratuita los servicios del Centro de Conciliación de la entidad, la cual se podrá acudir virtualmente a través del correo jurídica@cámaraocana.com.